Es un hecho de mucha relevancia para nuestra facultad porque es una institucionalización de una relación que tenemos con nuestros egresados, en este caso en particular con la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Sur de la provincia de Córdoba, a través de un protocolo específico de trabajo que lo que busca es brindar un espacio, que en este caso es el campo que tiene la asociación, como espacio propicio para llevar a cabo actividades de docencia, fundamentalmente de las carreras tanto de grado como de pregrado que nosotros tenemos en nuestra unidad académica. ¿Se podrían ir ampliando otras acciones en el marco de este protocolo? Claro que sí, se pueden ir ampliando todas las acciones. Tenemos un convenio marco y este protocolo en particular está obviamente enmarcado en el mismo. Como te decía, el vínculo es muy estrecho con nuestros colegas del medio, así es que en general, bueno, hemos desarrollado muchas actividades, algunas protocolizadas, algunas por el simple contacto y porque en general los técnicos, los ingenieros, en este caso, son egresados también de nuestra institución, por lo tanto tienen un vínculo permanente y estrecho. Algunos son docentes de la propia institución que también forman parte, en este caso, de la comisión directiva de la asociación. Así es que las posibilidades de ampliar, y de hecho así lo ha manifestado también el presidente actual de la asociación, e incluso la posibilidad de trabajar en sistemas mixtos, que la misma asociación pueda proveer a través de el alquiler de establecimientos y que pueda también ponerlo a disposición de nuestros estudiantes, ¿no? Para que puedan desarrollar sus prácticas situados en el territorio y en contextos de sistemas de producción real, que es de suma importancia para la formación de los mismos.